trabajo que está realizando el municipio de Santa Cruz en diferentes unidades educativas, implementando internet gratuito. Ahora los profesores tendrán internet gratuito en las diferentes unidades educativas para pasar sus clases virtuales. El municipio de Santa Cruz anunció que se va a instalar en los 15 distritos. Bueno, estamos ya en un avance de este tema del internet para las unidades educativas. Estamos aquí en el módulo 9 de abril y ya se está utilizando el internet. Ya estamos en 126 locales educativos que ya están funcionando su internet. Y los profesores lo están utilizando para dictar sus clases hacia sus alumnos. Sí, nosotros estamos en ese trabajo de en los 15 distritos poner el internet para que los profesores puedan ellos utilizar esta herramienta que es necesaria para poder llegar a los estudiantes mediante el internet, ¿no? Ellos están dictando sus clases y se ve una alegría en los profesores al momento de que asisten a sus cursos, asisten a su colegio para poder impartir sus clases. El secretario de Educación del municipio indicó que los padres de familia también podrán acceder a un paquete especial con una telefónica de Santa Cruz. Un convenio con Entel, el cual nos está brindando un servicio bien especial para las infraestructuras educativas. Aparte de eso, también los padres pueden acceder a un paquete estudiantil mediante que el director certifique que el estudiante es de la unidad educativa. El Entel les dará un descuento de un 20% para acceder a estos planes de estudio. A su turno, la directora de la unidad educativa, Carlos Vázquez, agradeció esta dotación. Bueno, nosotros agradecidos, y ayer tuvimos la grata noticia y en reunión de los profesores todos contentos, todos felices, a pesar que ya cada uno de ellos había hecho el sacrificio de ponerse en su casa Wi-Fi y todo aquello, pero estamos esperando instructivas para que nos digan las autoridades si tienen que pasar desde los colegios. Entonces, felices nosotros porque ya tenemos esta herramienta que es costosa para nosotros, pero que ahora el gobierno municipal nos lo está brindando.